¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Un Canal Extremos, lo ocurrió en el capítulo número 42, el análisis de lo que ha acontecido en ese capítulo. Fue un capítulo interesante donde vimos juegos de relevos, no solo en el circuito, sino para decidir qué equipo ganaba y quién iba a ese circuito decisivo de la permanencia. Y pues bueno, los contendientes ganaron, iniciaron muy bien el circuito, aunque posteriormente los rojos lograron igualar el marcador, los famosos empataron el marcador, se fueron adelante, incluso tuvieron el match point, pero pues no les fue suficiente, ya que los contendientes lo hicieron sumamente bien y ganaron ese circuito. Por lo tanto, tuvimos a dos famosos en ese circuito decisivo de la permanencia, que fue ni más ni menos que Massa y Fernando Losada en ese circuito. También vamos a ver que llegan los refuerzos, como ya lo habíamos platicado. Llegan los refuerzos a los equipos, falta ver quiénes van a llegar para ocupar el lugar de Melanie y de Jorge Mertel. Y pues la situación sigue siendo un poco complicada entre ni más ni menos que Tommy y Alondra, y en general con el equipo de los famosos. Hemos visto que Alondra ha mostrado su inconformidad por lo que ha pasado en el circuito decisivo de la permanencia, Massa y Fernando. Ella dice que no esté de acuerdo. Suponemos que ella pensaba que quien debería estar en esa situación es Tommy, así que vamos a ver qué es lo que ocurrió en el circuito. Bueno, se compitió ni más ni menos que por la séptima permanencia. Solo se estaba en espera si Massa iba a estar con algún famoso que podría ver que pudo haber sido Tommy, pero fue Fernando a fin de cuentas, o bien que podría ser con un contendiente, con Elías. Es decir, solamente Massa estaba esperando si era con otro compañero de famosos o con alguien de contendientes. Una situación complicada para el equipo de famosos, ya que la semana pasada también una chica del equipo de famosos se fue de los circuitos, se fue Carelli. Alejandra lo hizo sumamente bien en aquella ocasión y despidieron a Carelli, y en esta ocasión iba a pasar algo similar, ya que iban a despedir a otro chico de famosos. Así que situación complicada para el equipo de famosos. Nona estamos viendo ya desde hace algunos días que no está muy de acuerdo con lo que ocurre en su equipo. Parece que no hay mucha unidad en el equipo de los famosos, y eso puede verse reflejado en los próximos circuitos. Así que pues mala situación para los famosos en estos momentos, ya que ni más ni menos puede ser más difícil con la llegada de los refuerzos. Si ya el equipo de famosos parece que no se encuentra unido, pues ahora puede ser que las cosas se compliquen un poco más. Por el lado de contendientes, estamos viendo un equipo realmente muy 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 bueno, un equipo muy fortalecido. Isaías, Elías realmente están dando puntos muy importantes. Hoy en los relevos los vimos muy bien, incluso vimos a un Elías pues siendo él quien diera el punto decisivo junto con Isaí para los contendientes. Así que parece que el equipo de contendientes está más unido, está sacando mejores resultados en los circuitos. Ya veremos qué es lo que ocurre más adelante con la llegada de los refuerzos también. Todo puede cambiar, podemos ver situaciones diferentes, pero por lo pronto en donde se ven las dificultades más importantes es ni más ni menos que con el equipo de los famosos. Vamos a ver qué ocurre con Nona, con Tommy, que parece que la situación complicada se encuentra ahí. Así que pues bueno, ya hemos visto que llegarán nuevos refuerzos, ciclistas, va a haber ciclista, nadador, así que dos refuerzos para famosos y dos refuerzos para contendientes. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Ya hemos mencionado los nombres de los refuerzos en un video diferente, así que vamos a continuar para esperar todavía quiénes pueden llegar en el lugar de Jorge Mertel y Melanie Cinquimani. Vamos a ver si es esta misma semana o es un poco más adelante. Bueno, hablando propiamente del circuito, el circuito comenzó sumamente bien para el equipo de contendientes. Llegó a estar el marcador 1-0, 2-0. Realmente empezaron muy bien, parecía que ellos iban a ganar de una manera pues amplia el circuito. Sin embargo, no fue así. Posteriormente los famosos pusieron el marcador 2-1 y posteriormente 3-1. Es decir, los famosos empezaban a
a tener buenos resultados en los circuitos. Así que pues los famosos bien, aquí ya vemos el marcador 3-2 a favor del equipo de los contendientes, pero los famosos ya teniendo resultados muy buenos. Yamilet y Nona habían obtenido el punto frente a Keta y Denny Cayu, y posteriormente aquí íbamos a ver que los famosos iban a igualar el marcador. Aquí vemos a Elías, él estaba en esa situación. Si los contendientes no ganaban este circuito, íbamos a ver a Elías con masa en ese circuito. Pero pues faltaba aún mucho por pasar en los circuitos. Los famosos, les comentaba, empataron el marcador 3-3. Nate y Tommy le ganaron precisamente a Chuy y a Elías el marcador igualado, un circuito que estaba hasta ahí muy parejo. Posteriormente los famosos iban a tomar una ventaja. Aquí vemos a Alejandra y a ni más ni menos Denny Cayu. Estaban con Tommy y Elías respectivamente en el circuito. Ahí vemos la situación de Tommy. Nona no está de acuerdo con lo que está pasando en los circuitos. Situación complicada, situación que ya se viene trayendo desde hace algunos días para atrás. Así que ni más ni menos que aquí Alejandra y Tommy daban el punto para famosos y el marcador se ponía ni más ni menos que 4-3 a favor del equipo de los famosos. Pero la situación no iba a dejarse ahí, porque ni más ni menos posteriormente Nona y Ney, precisamente Nona, que no esté de acuerdo con lo que ocurre en los circuitos, pues iban a sumar un punto más para el equipo de los famosos, por lo que el marcador se iba a poner 5-3, ya una ventaja de 2 puntos que inicialmente la habían tenido los contendientes al empezar el circuito. Pues ahorita ya lo tenían los famosos y era mucho más importante, porque recordemos que el circuito sería a 7 puntos. Así que los famosos incrementaban su ventaja, se acercaban a la victoria, pero los contendientes pues querían también ganar el circuito. Realmente fue un circuito muy interesante. Pues aquí vemos que el marcador está 5-4. Denny y Elías se habían sumado por parte de los famosos y pues todo estaba yéndose para que ni más ni menos los famosos pudieran ganar y los contendientes tener a Elías en ese circuito decisivo. Incluso los famosos lograron tener el match point. Aquí vemos que está el marcador 6-4 a favor del equipo de famosos. Precisamente todo parecía indicar que los famosos tenían todo para ganar, cuando menos tenían dos match point. Vemos a Ney y a Isaiah en el circuito. Todo se pensaba que pues ya estaba decidido de que Massa iba a ir contra Elías en el circuito decisivo de la permanencia, pero pues no fue así, porque los contendientes hicieron un gran circuito, lo hicieron sumamente bien, se acercaron en el marcador. Aquí vemos 6-5 el marcador a favor de los famosos, pero ya estaba muy cerca de que si Denny Cayu daba el punto a favor de los contendientes, pues se fuera hacia los relevos, cosa que ocurrió. Es decir, los contendientes lograron sumar, Denny Cayu pudo dar el punto y ni más ni menos que el marcador estaba 6-6 después de que los famosos tuvieron cuando menos 2 match points que no lograron aprovechar, y pues todo se iba a decidir en los relevos. Fue un circuito sumamente interesante. Vemos a Elías, a Chuy y a Isaiah por los contendientes, a Fernando, Ney y Tommy por los famosos. Fue aquí importante de decir que Elías decidió ser el quien estuviera en la puntería, por ser quien estaba en esa situación de ir con masa a ese circuito decisivo de la permanencia. Así que pues todo estaba ya de hecho para que famoso contendientes ganaran el circuito, y por lo tanto ver a Fernando o a Elías en ese circuito. Y pues todo indicaba, por lo que estábamos viendo, por el gran momento que estaban pasando los contendientes, es que los famosos estaban cerca de la séptima permanencia, y todo parecía indicar que el más allá iba a estar con un compañero de famoso. Así que pues y vamos a ir a ver qué es lo que ocurría en ese juego de relevos, con ese último punto para los equipos, donde, como estaba comentando, estaba ni más ni menos que Elías y Isaiah en decidir si ganaban el punto, y Tommy y Fernando por parte del otro equipo de famosos. Así que
pues Elías e Isaías han dado el triunfo hacia los contendientes en los relevos por un marcador de 7-6 a favor del equipo azul, y por lo tanto veríamos a Massa y a un famoso en ese circuito decisivo de la permanencia. Así que Alondra líder tendría que decidir ella si iba Tommy o iba Fernando a ese circuito. Ella siempre ha comentado que únicamente es la vocera, es decir, quien comunica lo que ha decidido el equipo, y por lo que vemos no le gustó a Nona lo que decidió el equipo. Nuevamente trae dificultades ahí con su equipo y con Tommy. ¿Qué pasará? Pues ya veremos qué es lo que ocurre, pero una situación complicada para el equipo de famosos. Así que pues hemos visto en ese circuito un gran circuito realmente entre Massa y Fernando Losada. Realmente lo hicieron muy bien. Como podemos ver, aquí está el marcador 3-3. Realmente cualquiera pudo quedarse en el circuito. Tanto Massa como Losada lo hicieron muy, muy, muy bien. Demostraron ser grandes competidores, y pues en ese gran circuito, ni más ni menos que ha sido para Massa como en su momento fue para Alejandra, y Carelli en ese momento usó su medalla, aún así no pudo quedarse. En este juego no hubo medallas, así que ni más ni menos que Fernando y Alejandra en dos circuitos continuos en que están los famosos, pues se quedan, y Carelli y Massa se van de los circuitos. Así que Massa ha dicho adiós, Massa se ha ido de los circuitos, y por lo tanto los famosos son 6, pero recordemos que ya llegan los refuerzos, 2 para famosos y 2 para contendientes. Y bueno, ¿qué ocurrirá ni más ni menos con Nona? Y ni más ni menos que vemos que Nona está inconforme con lo que ocurrió en ese circuito entre Massa y Fernando. Pensamos que ella creía que el más indicado para estar ahí era Tommy, y por lo tanto vemos que no está de acuerdo con lo sucedido. Hay dificultades en el circuito, en el equipo. ¿Qué pasará con famosos? ¿Qué opinan de lo que comenta Nona? Así que de esa manera llegamos al final de este video, con Alondra en desacuerdo con lo que ha sucedido en los circuitos, Massa ha quedado fuera, y pues van a llegar los refuerzos. No dejen de comentar y suscribirse al canal. Saludos, hasta el próximo video.